It's a tug of war, battling to keep my sanity. Say no more, say no more. I love you, but I can't keep killing me. Buenos días. Hoy estamos a día miércoles y hace ya un calor brutal y son las 9 de la mañana. Estamos teniendo muchos problemas con la GoPro, también con un poquito con el tobillo, pero bueno, estamos empezando otra vez a correr un poco. Hoy vamos a intentar hacer una horita y media por ahí. Igual nos sale un poquito más porque estamos más lentos. Con mochilita otra vez, con zapatillas las V3, que así volvemos a ser un poquito más traileros. Y a ver qué tal los encontramos, que al final quedan menos de 10 días para la travesera. La GoPro me está dando muchos fallos, así que ya os contaré cosillas. Vamos a correr y se nos va el día. Solo llevan 20 minutos y 31 grados, tío. Qué calor, qué humedad, ¡buah! 90% humedad, ¿sabes? Pero bueno, poco a poco. Simplemente vais a acumular y luego soltar un poco en bici. Madre mía, lo bueno es que tenemos el tobillo bastante mejor. Ya lo notamos solo un poquito. Entonces pronto empezaremos a hacer series en bajada a lo animal. Bueno, subidita guapa, como siempre. Y bici plana. Ya hemos coronado la primera cima, llevamos casi una horita y mirad, qué pasada, fondo azul. Bueno, es espectacular, no sé si se apreciará con la GoPro. Y seguimos, nos acaba de torcer el tobillo, pero bueno, estamos bien. Me está costando el tobillo, me está costando muchísimo. Así que mañana seguramente estaremos en Formentera, iremos seguramente a hacer alguna serie en llano, en asfalto. Así nos sentimos ese toque de rapidez y dejamos que cure un poquito el tobillo. Seguimos dándole caña a natación y a todo. Vamos a seguir, tío, que hace un calor brutal, tío, brutal. Es increíble la humedad que hace, y el calor. Y bueno, la GoPro no sé cuánto aguantará, porque es que me va fatal, fatal. Vamos a seguir. Ya llevamos una hora y cuarto. 10 kilometritos, 450 positivos. Mirad qué pasada de lugar, tío. Nada, volvemos, tío. Nos hemos tomado un gel de Fitway de Helix. Y a darle, tío. ¡Qué calor! ¡Ah! ¡Uy! Casi 2 horas, vámonos. Ya hemos terminado el entreno. 18 kilometritos. 2 horitas, 800 positivos. A 34 grados y 34 grados y medio de media. Son ya la 1 de la tarde. Así que nos vamos para casa. Desayunamos y luego por la tarde más. Vamos. Buenos días, son las 9 de la mañana y falta solo 10 minutillos para que empiece a salir el barco. Estamos en Santa Eulalia y cogemos el barco hacia Formentera. Estamos aquí, para que los que no conozcan de las islas, el norte, que es San Juan, San Mateo, Santa Inés, donde vivíamos antes, San Antonio, que es donde se hace la edición del maratón, San José, Ibiza y Santa Eulalia, donde estamos ahora. ¿Veis? Tenemos ya la bici preparada y el mochilote. Y nos vamos a ir a hacer un día guapo en Formentera.
a ir en bici, a correr, nadar y disfrutar con la familia. Venga, vamos a por el barco. Buenos días, estamos a viernes. Como viste, ayer estuvimos un día muy bonito en Formentera, comiendo helado, sacando el dron. Ahí viste las imágenes espectaculares. Estamos estas semanas entre comillas de vacaciones porque hemos terminado el trabajo de entrenador y de profesor. Ya sabéis que yo termino como los colegios, termino la última semana de mayo. Ahora hemos empezado más los eventos de fotografía, porque ya sabéis que soy fotógrafo. De hecho, las fotos que veis detrás, no sé si os lo había comentado, pero son mías. Si queréis, os colocaré alguna foto por ahí para que la veáis. También he hecho alguna exposición y entonces pues ahora estamos haciendo eventos de fotografía, yendo como fotógrafo. Ya grabaré alguna cosilla de cómo voy yo preparado y tal, que seguramente os dará curiosidad. Y también pues estoy grabando con el dron y vídeos promocionales y cosas, así que entre comillas tenemos tiempo, porque al final trabajamos, yo qué sé, pues 4 días del tirón, pero luego descansamos 3 o algo así. Entonces nos está dando tiempo a entrenar. Seguimos con el tobillo bastante tocado. La verdad es que es raro, porque yo siempre he tenido los tobillos muy duros y es raro yo que me encuentre así. Pero bueno, también es verdad que llevamos 3 meses sin ir al gimnasio. El otro día quise ir y se me había caducado la sesión y no llevaba dinero encima. Entonces, a ver si esta semana nos da tiempo, porque al final pensar que la semana que entra ya toca travesera, así que tampoco podemos meternos mucha caña. Más vale ir descansados que reventados. También hemos visto que las previsiones son muy diferentes. Aquí están haciendo 33, 34 grados con un montón de humedad. Y en cambio allí pues está haciendo bastante frío, ha nevado, no sé cuánto hará de mínima, pero harán 3-4 grados con nieve y todo. Entonces va a ser bonito. La verdad es que mucha gente va a decir, uy, Julio, qué malo vas a pasar. Yo creo sinceramente que si lo voy a pasar mal va a ser en el cacho ese de Caen, que son 2000 positivos verticales, porque tiene altura y tiene ese desnivel. Y quizás por la noche, porque no me gusta mucho correr por la noche. Pero yo creo que me lo voy a pasar muy bien, porque lo poco que he podido ver es un sitio espectacular, Asturias, sobre todo Picos de Europa, es muy bonito. Aunque mucha gente lo crea, a mí me gusta bastante el frío, también el calor, pero depende haciendo el qué. Entonces, yo creo que en Asturias me voy a encontrar muy bien. Los entrenamientos estamos haciendo a las 12, a la 1 de la tarde, con casi 40 grados, nos van a servir allí, porque aunque allí haya altura, estaremos más relajados de pulsaciones por la temperatura, ¿eh? Así que nada, vamos ahora a salir de 2 horillas suaves en bici con un amigo, y luego queríamos salir por la tarde a correr un poquito. Depende de cómo nos encontremos, yo creo que meteremos asfalto, porque el tobillo no lo tengo muy bien aún. Y bueno, y eso, y luego, bueno, también quería hablaros del tema de zapatillas, que me habéis preguntado, tío, ¿llevas tiempo sin subir vídeo de zapatillas? Pues porque no tengo nuevas, porque aquí en Ibiza no hay tiendas de zapatillas. Ahora mismo quiero cambiar de modelo y cambiando de modelo no se pueden pedir por internet. Entonces aprovecharé cuando vaya a Asturias o cuando vaya por la península a comprarme 2 o 3 pares. Es que no me queda otra.
¿Vale? Venga, seguimos y nos vamos en bici. ¡Vamos! ¡Seguimos! El airecito es una putada, pero por lo menos no hace calor. Porque 34 grados y medio flipa. ¡Uf! Todo el viento de cara. Bueno, luego lo tendremos de espalda. Ale, ya hemos terminado, han salido dos horitas, 32 de media. Qué gusto se viene cuando te viene el viento por el culo, madre mía. Veníamos a 53, 54 por hora, encima es llano, pero un poquito para abajo. Y madre mía, viendo 150, 140 vatios yendo a 50 y pico por hora, imaginaros. De 28, 29 teníamos de media, sufriendo. A 32 de media, guay. Ha salido eso, han salido 63, 64 kilómetros, dos horas clavadas, con 600 y pico positivo, así está bien. Nada, vamos a comer bien, a relajarnos, y luego vamos a correr. No sé si algún asfalto, series rápidas de mil y tal, o si vamos a hacer un poquito de trail suave. Ahora vemos. ¡Vamos, tío! ¡Que travesera está aquí, tío! ¡Suscríbete! ¡Dale al like!